Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Rechain of Memories. Vamos a seguir en un episodio más, como siempre, y nada, pues lo dejamos aquí justamente en la casa de Mowry porque, bueno, no tenía otro sitio donde dejarlo. Estoy grabando este vídeo inmediatamente después del anterior porque o es eso o dejo la consola encendida hasta que me den ganas de volver a jugar, ¿sabes? Entonces voy a intentar completar el mundo en esta parte o bien que si se alarga mucho el capítulo que me den un naipe para guardar, ¿no? Porque su puta madre, tío. Es una de las cosas malas que tiene este juego, que si no se consiguen naipes mapa de guardado, hay que pasarse el mundo por completo. Y eso en un solo vídeo es ir muy al grano. Es ir muy al grano, eso me podría salir bien en una guía sin comentar, por ejemplo, si no estuviera hablando yo en el juego ahora mismo, si fuera directamente, sin hablar ni nada, que los vídeos evidentemente salen más cortos así, y por ende las series salen más cortas así, entonces podría ser posible, pero así comentando cada detalle y todo, pues no, es imposible, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si terminamos el mundo en este capítulo. Vamos a avanzar un poquito por el punto de encuentro, a ver si me dan algún naipe decente, mapa, de estos. Porque si no, madre mía. Madre mía. Ah, amigo. Qué ingenioso, oye. Bueno, acordaros que al final del capítulo anterior obtuvimos el naipe enemigo del Nocturno Rojo. Así que voy a intentar ahora obtener el del soldado. O el de cualquiera de estos. Es que son muchos enemigos, ¿eh? Son muchos, muchos enemigos, tío. Joder, macho, de verdad. Vale, vamos a ver. Que no se cure. Bien, vamos a ver si me dan el naipe de este, por ejemplo. Demasiado tocho los naipes que tiene este cabrón. Por lo menos es bastante fácil de esquivar los ataques que tiene. Mira, otro de cofre, madre mía. Joder con los cofres, tío. Está bien que me den cofres, pero no todo el rato, ¿eh? Mira, un enemigo más. Mierda. Bueno. Bueno, la del gordo podría estar bien. Pero claro. Joder, macho, de verdad. Que tienen naipes demasiado tochos, ¿eh? Venga, hombre. Otra de aula alquímica. Dios mío, estoy teniendo una suerte de mierda. Una suerte de mierda y que creo que va así, vaya. Que depende del mundo nos dan naipes diferentes. Mapa, quiero decir. Con lo cual es muy posible que tengamos que retroceder a Ciudad de Paso, ¿eh? Bueno, por lo menos subimos de nivel. Yeah.
Joder, macho. Estancia élite, bueno. No era lo que yo quería. Ay, Dios mío, voy a tener que retroceder a Ciudad de Paso fuera de cámaras, ¿eh? A ver si tengo suerte y me dan alivio fugaz allí. Es que no hay otra. Porque creo que también era eso lo que he dicho, que va por mundos eso, ¿eh? Mira, la llave recompensa. Estamos obligados a usar un naipe azul, que por eso nos dan también muchos... botines fáciles de estos, para poder usarlo aquí. Y la llave recompensa. Aquí tenemos la llave recompensa de este mundo. Hay que conseguir ese naipe especial, que creo que ese es el naipe que sale por ver las escenas del 358 2Days. Acordaros que esto lo dije en la introducción de la serie, que hay que verse las escenas de ese juego, ¿eh? Y es una putada porque es un poco auto-spoiler verse las escenas antes de jugar a esto, pero... es así. El bueno del señor Nomura, pues es lo que tiene, ¿no? Bueno, que le den. Vamos a seguir a la historia y a ver qué pasa. Porque tampoco quiero subir mucho de nivel. Nah, lo mejor es usar las cartas a 3 todo el rato y ya está, tío. Mira, estancia élite. Vamos a convertir un naipe en élite, ¿eh? ¡Hostia, alivio fugaz! ¡Sí! ¡Sí! Joder, toma ya, tío. Mira, yo qué sé, este mismo. Cura es ahora un naipe élite. Bien. Esto no sé si nos explicaban lo que hacía el naipe élite. Para tener una mejor explicación. Vale. No sé si lo podemos ver aquí. Diario, naipes. Naipedia. A ver. No, no se puede. No nos explican para qué es el naipe élite. No, no nos explican para qué es el naipe élite. Pero creo recordar que era para eso, que el consumo del naipe bajaba, pero ese naipe se perdía fácil. Se perdía prácticamente al acabar un combate, con lo cual era un poco tocapelotas eso. Pero bueno, ¿cuánto? Mira, 20 puntos es esto, ¿eh? Pero claro, lo suyo es tener muchas magias piro para esto. Y tenemos 2. Bien, tenemos 30 y 35 puntos. 19 y 19 son 38, estaría... no. Este 5 sí que lo voy a poner aquí. Pero luego... mira, es que... Fijaros si el 0 es bueno. Que nos piden 57 puntos de naipe nada menos para el 0. Pero luego 30 para el 1, ¿sabes? O sea, es que es tocho. El 0 es tocho realmente. Si se usa en el momento adecuado, claro. La armadura se me va. Quizás esto para... sí, mira, 399. Vale, pues... al menos 2 cartitas más.
Bien, nos piden un naipe verde. Pues voy a usar uno de estos porque hay un montón. Me dan siempre un montón de estos. Y podemos guardar, que eso es lo bueno. Por fin podemos guardar. Claro, ahora es que la estancia sea de un 2, ¿sabes? O menos. Pero claro, teniendo en cuenta que para acabar el mundo nos queda poco, nos servirá para el siguiente mundo, no para este. Pero mira, es exactamente igual que en el 1, ¿eh? El juicio hacia Alicia. O sea, como veis, se está repitiendo lo mismo que en el mundo este, en el 1. La diferencia fue un poco en Ciudad de Paso, pero aquí es exactamente igual, ¿eh? El conejo que llega tarde para el juicio es sobre Alicia, y como el juicio sea por el intento de robar el corazón de la reina, ya es un 1-1 la historia del Kingdom Hearts 1. Lo que pasa que, como veis, los personajes todo esto ya lo saben, pero están empezando a olvidarlo, ¿sabes? Porque Goofy está diciendo esto, que es una especie de reunión, pero Goofy debería acordarse de que esto es un juicio, porque lo sabe. Esto debe de ser el juicio del que hablaba el conejo blanco. Exactamente la misma canción. Alicia, ¿comprendes los cargos que se te imputan? Claro que no, yo no he hecho nada malo. ¿Finges ignorancia, querida? Se te acusa de ayudar a los sin corazón que amenazan este reino. Vale, entonces como veis, es diferente, no es exactamente lo mismo. Tonterías, ¿dónde están las pruebas? La prueba es, ¿cuál era? Esa es la prueba. Porque tú, Alicia, eres la que me ha robado la memoria. Bueno, aquí en vez de corazón ya va, ya es cosa de recuerdos, porque ya nos lo dijo el tío aquel encapuchado, que no hemos visto su cara. Que al entrar en el castillo, encontrar es olvidar y olvidar es encontrar. Con lo cual, esto empieza a ser como una paradoja, ¿sabes? No podemos librarnos de los sin corazón si no recuperamos la memoria de su majestad. Es un crimen muy grave. Para librarnos de los sin corazón hace falta hostias, no memoria. Esto es injusto. ¿Y qué si eres la reina? ¿Qué culpa tengo yo de que no recuerdes las cosas? ¡Damn! ¡Diablo, señorita! ¡Qué insolencia! Estás hablando con la reina de corazones. La reina de los gilipollas, más bien. Y te habría soltado si me hubieses pedido disculpas, ladrona descarada. Había que luchar creo con las cartas otra vez, como en el 1, vaya. ¿Quién es la descarada? ¿Sora? El tribunal tiene un veredicto, que le corten la cabeza. Esto ya sí era, esto ya es un 1-1 Kingdom Hearts 1, ¿eh? Esto ya sí. ¡Alto! Este juicio es una farsa. Hay que investigar antes de arrestar a gente inocente. ¿Qué significa esto? ¿Insinúas que Alicia no ha robado mi memoria? Supongo que entonces sabrás quién es el verdadero culpable. ¿Yo? Habla, o ejecutaré la sentencia de Alicia. Vamos, suéltalo ya. ¿Quién es el ladrón? Soy yo. Vaya. Se te ha ido un poco la pinza, amigo. ¿Cómo dices? Ahí va, ¿en serio? Claro que no. Pero, ¿qué otra cosa puedo decir? ¿Los sin corazón, por ejemplo? No lo sé, Sora, ¿eres gilipollas? ¿Hola? Esto es una locura, Sora. Guardias, prendedlos. Bueno. Contra las cartitas. Bien. Voy a usar esto. Estaría genial que me dieran sus cartas. Aunque tienen cartas débiles, ¿eh? Tienen cartas débiles, me gusta. Joder. Eso ya es tener cartas tochas, ¿eh?
Vale. Pues vamos a empezar a jugar. Corren mucho los hijos de puta. Venga, hombre. Ahora, a tomar por culo. Bueno. Bueno, bueno. El combate ha empezado siendo una risa, pero después han empezado a sacar las cartas tochas ya. De 6 y 7. Y telita. Sí, nos dan el naipe enemigo. Este, perfecto. Naipe soldado, bien. Creo que era obligatorio que nos lo dieran, porque si no, no se puede obtener de otra forma. Puf. ¿Dónde está Alicia? La ha secuestrado Riku, otra vez. ¿Os imagináis? Sería súper gracioso, tío. Creo que ha escapado. No puede ser igual en este caso. En este caso no puede ser exactamente igual que en el 1, porque ya sabéis que Riku está atrapado en el reino de la oscuridad con Mickey. Acordaros que esto pasó al final del 1, que se quedaron los dos ahí, se quedaron juntos. Pero no sabemos qué ha pasado con ellos. Solamente sabemos que Kairi ha regresado a las islas, que Sora está aquí en el castillo, pero de Riku no se sabe nada actualmente. Puede que sí, pero vosotros no huiréis. Hostias. Menudo problemón. Gracias a Sora. Gracias a Sora. Ay, señor, de verdad. Es que, ¿a quién se le ocurre? Solamente a él. Es que es gilipollas el pobre, ¿sabes? En fin, bueno. Bien, pues puede ser que el alivio fugaz sí lo use más que nada por la vida que tengo. A menos que me recupere en combate, que eso también es otra. Pasa que ya tengo todas las estancias ocupadas. Esta es la de... La de la llave recompensa, así que sí, están todas las llaves ocupadas. Todas las estancias, que diga. Se puede volver a crear una estancia. Yo qué sé, por ejemplo, vamos aquí. Que de hecho esta sala, la sala de nadie, es una tontería dejarla así. Lo suyo sería recrear otra. Si le damos al triángulo, se puede recrear otra vez esta sala. Y en lugar de la sala de nadie, pues será otra sala diferente, yo qué sé. Puede ser esto, puede ser lo que queramos, vaya. Solamente tiene que cumplir, evidentemente, el criterio. Así que... Por ejemplo, el aula alquímica para la poción nos puede servir bastante. Así que vamos a crear con esta. ¿Veis? Y ahora, en lugar de sala de nadie, es un aula alquímica. Es nueva. Si le damos al triángulo, aquí, pues en lugar de casa Moguri... Si creamos una estancia nueva, será esta nueva, ¿vale? Así que eso ya depende un poco de vosotros, de lo que queráis hacer. A ver, tengo el nivel 10. Voy a subir al 11, ¿vale? Porque quiero subir un poquito... O ya sea un truco nuevo, o subir un poco más los naipes. El tema de los naipes. Así que... Mira, encima cartita. Último recurso, un 1. Eso es lo malo. Mira, perfecto. Combate fácil, otro alivio fugaz. Vale, me mola, bien, bien. Sí, 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 sí. Esto ya me gusta más. Bien. La suerte que me faltó en el capítulo anterior la estoy teniendo aquí. Me gusta mucho. Bien. Mira, un 8, ¿eh?
Joder. Venga, hombre, muérete ya. Son poco toca pelotas estos enemigos porque, como veis, siguen teniendo el problema de que solamente se les puede atacar por detrás, ¿sabes? Así que bueno, es lo que hay. Vamos a subir los puntos de naipe. Y ya para subir al siguiente nivel necesitamos 500 y pico puntos, ¿eh? Para subir al siguiente nivel ya falta bastante. Así que vamos a tener que crear un alivio fugaz porque aquí también había jefe. Así que para evitar tener que darle a continuar y repetir todo esto, pues vamos a crear el alivio fugaz. Que va a ser necesario, me da a mí. Bien. Pues creo que va a ser hora de seguir la historia. Tenemos que ir ahora a donde está la llave guía. Y aquí estamos en botín fácil. Vamos a ver si aquí... Mira, nos pide más de un 1. Espérate. Porque estamos en la estancia que está justamente de antes del boss. Vale, vale. Perfecto, pues... Vamos a poner el alivio fugaz aquí. Vamos a aprovechar para guardar ahora y hacerlo también después. Mira, cartita nueva. Es un éter esto, creo. No, una poción. Vale, bien. Una poción de 4. No está mal. Nos puede servir, nos puede servir. Bien, perfecto. Bueno, pues llevo sin guardar, fijaros, más de una hora. Para que veáis. Para que veáis. Bueno, pues nada. Vamos a ir ahora a esta, sí, por aquí. Aquí habíamos cumplido todos los criterios, nos faltaba la llave, por historia, perfecto. Pues a ver qué sucede aquí. Mira, en este caso, como veis, Alicia sí escapa, no es lo mismo que el 1. La cosa se ha puesto un poco fea, pero al menos estás bien. No quiero ser desagradecida, pero ¿es cierto lo que has dicho? ¿Eres tú el ladrón? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Por qué iba yo a robar los recuerdos de la reina? Sí, Sora ha dicho eso solo porque quería salvar... ¿Querrás decir vacilar? No me digas, pues de todas formas me ha salvado. Gracias, Sora. De nada. ¡Hostias! ¡El gato risas! Uy, mirad, es el gato risón, pero no dice jaja, entonces... En fin, la hipocondría, ¿sabes? ¿Os sentís mejor después del carrerón? Pues esto no ha acabado. La reina es una loca de la justicia. No te olvidará mientras tenga memoria. Bueno. Cambiaría la palabra justicia. Bueno, la podría quitar. La reina es una loca. Suena mejor. No parará hasta que le devuelva sus recuerdos. ¿Olvidará porque recuerda? ¿Se acuerda de que ha olvidado? Supongo que da igual. No sé, pero será mejor mantenerse lejos de ella. Sora, pero ¿qué pasa con Alicia? Si la reina la atrapa, le cortará... Bueno, tú ya me entiendes. Pues supongo que deberíamos hacer algo con la reina. Deberíais hacer algo, pero no tenéis por qué. ¿Eh?
Si no recuerdas algo, es como si nunca hubiese pasado. De la misma forma, si algo nunca ha pasado, no puedes recordarlo. Si te esfuerzas demasiado, tu memoria puede engañarte. ¿Engañarte? Eso es lo que le dijo a Eris, a Sora. No diré nada más, el resto lo tendréis que averiguar vosotros. Bien, perfecto, llave a la verdad. ¿Esto es la llave al boss? ¿Tiene el símbolo del sin corazón? ¡Qué raro! Pues nada, vamos a guardar. Y vamos a probar la lucha, que evidentemente, al ser un refrito de bosses, tenemos que luchar con el boss que sale en el 1, que es el prestidigitador, evidentemente. Así que... Lo que pasa que con los colores originales, porque pasa exactamente con la armadura. Porque nosotros jugamos a la versión Final Mix, y la versión Final Mix tiene cambios estéticos en los bosses. Entonces, la armadura que nos salió aquí en el Retain of Memories, la armadura esa de color violeta, es la armadura que tiene el color original en el Kingdom Hearts, que no es Final Mix, sino el original. Y aquí pasa exactamente lo mismo, el prestidigitador que vamos a ver tiene exactamente el mismo color que en el Kingdom Hearts 1 original, no el Final Mix. Entonces... Ya que esto no es una versión Final Mix, es una versión normal. Versión Final Mix del Retain of Memories no existe, de hecho, así que... De ahí la diferencia en los colores y tal, por si alguna vez alguien se lo preguntó. He guardado, ¿verdad? Sí. Pero... Nunca está de más volver a guardar. Algo que todo... El que juegue videojuegos debería... Debería saber, ¿no? Guardar mucho. Mira, sniper rojo, uso este, que es una puta mierda. Y ya vea la verdad. Vale, pues... A por el boss, que es el prestidigitador este de mierda. Hay que subirse a la mesa y hacer todas estas gilipolleces otra vez. Tenía bastante vida, recuerdo, el cabrón. Creo que tenía 2 o 3 barras de vida, así que va a ser un combate jodido. Va a ser un combate jodido, ¿eh? Podría ser el primer combate donde me maten. Aparte de que estamos jugando, como siempre ya sabéis, en la máxima dificultad, y eso hace que los enemigos hagan más daño. Uy, ¿a qué viene este cambio de paisaje? Vamos a echar un vistazo. ¡Ay, cielos! ¡Hostias! Vaya, vaya. Esto es diferente. Creíais que no volveríais a verme, ¿verdad? Oh, oh. Se acabó el juego, granujas. Por robarme mi memoria os condeno a... Os condeno a... No se acuerda. Os condeno... ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? Madre mía. ¿Eh? ¿Qué diablos estoy haciendo, maldita sea? ¡No me acuerdo! Dios, es tocho, ¿eh? Es tocho el poder este de los recuerdos. ¿Qué le pasa? ¿Le habrán vuelto a robar la memoria? Sora, cuidado, algo viene. Ahí está. El prestidigitador, sí señor. Bueno... Aquí tenemos al culpable del robo de la memoria. Vamos a ver cuánta vida tiene porque no me acuerdo. Mira, 2 barras y pico, casi 3, ¿eh? O sea, mucha vida eso. Sora, si subes a la mesa, mejor. Mierda. De verdad, tío. Freeze.
Vale, justamente lo que quería que le diese no le da. Esto no le puede dar. Más que nada por la poción lo hago esto. Súbete ahí, hombre. Vale. Está ya casi. Vale, fácil, fácil. Toma por culo. Venga. Pues ha sido más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Bien. No subimos de nivel. Tenemos la carta enemiga del prestidigitador. Así que de puta madre. Muy bien. Ahora veremos qué hace, por supuesto. Bien, bien, bien. Pensé que me costaría, tío. Pues ha sido más fácil que la armadura, ¿eh? Vosotros, todos vosotros. ¿Qué significa esto? ¿De dónde han salido esos sin corazón? ¿Y cómo vamos a saberlo? ¿Os negáis a contestar? ¿Me estáis ocultando algo? Es un complot en mi contra. Apresadlos inmediatamente, joder. Esperad, majestad, por favor. Vos nos ordenasteis destruir a los sin corazón. ¿Eh? Su majestad, por prudencia, no se fiaba mucho de nosotros al principio. Por eso hemos luchado contra los sin corazón para demostrar nuestra valía. ¿Verdad que sí, Sora? ¿Ah, sí? Digo, claro, majestad. ¿Yo os ordené eso? Pero majestad, ¿no os acordáis? No seas ridículo. No seas ridícula, perdón. Yo nunca olvido nada. Claro que os di esa orden. Alicia, Sora, muy bien hecho. Hostia puta. muy lista, ¿eh? Hostia, tío. Bien, bien, bien hecho. Qué grande. Bueno, por los pelos. Bien improvisado. A mí nunca se me habría ocurrido eso. ¿Por qué eres gilipollas, tío? Pero si lo ha dicho el gato risón, si te esfuerzas demasiado, tu memoria puede engañarte. La reina jamás admitiría que ha olvidado algo, así que ha recordado algo. ¿Qué no ha pasado? Exactamente, se ha engañado ella sola. ¿Qué ocurre, Sora? No es nada. Bueno, supongo que ya estás a salvo. Y la reina ya no nos dará la lata. A nosotros no, porque nos vamos, pero Alicia puede ser que sí. Al fin y al cabo, nos hemos librado de los sin corazón como nos ordenó. No me digas que a ti también te han engañado. Bien, pues ahora apareceremos directamente en el reposo del triunfador. Ahí está, ¿veis? Y vamos a guardarlo aquí, ya. En el siguiente capítulo seguiremos por las siguientes plantas del castillo y a ver qué es lo que sucede. Que tiene pinta de que no va a tardar en ponerse interesante el juego. El tema de los recuerdos y tal está bien, pero lo que es la parte interesante del juego todavía queda un poquito. Mira, una cadena del reino de 5, que no está nada mal. No es que tampoco sea espectacular, pero no está mal. Así que nada, vamos a ver. Pues toca dejarlo aquí. Vamos a ver primero, por cierto, qué es lo que hace la carta de esta enemiga del prestidigitador. Cuando sufres un cortanaipe, el valor del naipe enemigo se reduce. Bueno. De las cuatro que tenemos actualmente, que esta tampoco sé lo que hace, incrementa la velocidad de estocada de los naipes de ataque. Puede estar bien. Pero de las cuatro estas, yo creo que esta es la más inútil, la del cortanaipe. Porque puede ser que el... No sé si exactamente se refiere al naipe que usa para hacer el cortanaipe o a toda su baraja.
Si es a toda su baraja, entonces está perfectísimo. Pero si solamente es al naipe con el que se hace el con el que el enemigo nos hace el cortanaipe, es una puta mierda esto. De estas cuatro, yo diría que es la peor. Nada, de momento se va a quedar ahí. Vamos a guardar. Y en la siguiente parte, pues tocará. Pues tocará seguir. Por el castillo. A ver qué tal. Bueno, pues nada, lo dejamos ya. Menos de 40 minutos, que está bastante bien. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. En el siguiente, pues seguiremos por. Por las demás plantas del castillo. Nos tocará seguramente el Coliseo del Olimpo, que en orden de mundos y tal, para hacerlo más o menos igual que en el 1, pues sería el siguiente, el Coliseo. Así que, nada, ya veremos qué tal va el siguiente capítulo en ese nuevo mundo. Veremos las conversaciones y tal, y poco más. Gente, un saludo para todos, como siempre, muchas gracias a los que habéis acudido al estreno de hoy. Si queréis compartir el vídeo por vuestras redes, pues se agradece un montonazo, como siempre. Seguirme en Twitter, en Twitch, que lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Si queréis agregarme a las diferentes consolas, ya sea PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, también tenéis la información en la descripción, mis usuarios. Si queréis también uniros al servidor de Discord, pues más de lo mismo, ahí tenemos una comunidad muy buena. Y poco más, ya sé que lo dejamos por hoy. Un saludo para todos, gente, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos próximamente en el siguiente capítulo. Adiós.